Muy buenas gente, aquí está un nuevo capítulo de Need for Speed. Creo que es el quinto capítulo de Need for Speed. Lo dejamos la última vez, ya sabéis, muy desesperados con los eventos de derrape. Que no derrapaba el coche, no sabía qué hacer, comprar otro coche, no lo sabía. Entonces os dije que iba a hacer unos eventos fuera de cámara, pero no eventos principales, sino secundarios, ¿vale? Para conseguir un poco de dinero, para comprar un coche y todas esas cosas. Y bueno, hablando con, con otras personas, ¿vale? Que tienen el juego ya, me dijeron, coño, pero es que tienes que cambiar de reglaje del coche. Y dije, ah, coño, ahí viene la cosa. Cambié el reglaje del coche y todo va como, vamos, como la seda. Ahora sí que se puede derrapar, sí que puedo hacer los derrapes y... También ya he hecho, he subido el piloto, bueno, el piloto, yo he subido me he subido al nivel 20, como veis ahí. Antes estaba en el nivel 10 o 9, o no me acuerdo qué nivel dejé, pero bueno, estoy en el 20 ya. Y tengo 54.000 de dinero. También me ha pasado, bueno, es que me han pasado un huevo de cosas. Estaba haciendo una persecución de nivel 4, ¿vale? De 4 niveles, de 4. Y había unas barreras que pensaba que se podían romper, pero no, hay unas barreras irrompibles. Con lo que me he pegado contra eso y he perdido nada más que 15.000 de pasta. Me ha dolido en todo el alma. Pero bueno, vamos a ir al garaje. Estaba esperando mucho este momento. Vamos a ir al garaje, vamos a comprar nuestro nuevo coche, porque este coche la verdad que no me gusta demasiado. Y vamos a comprar mi nuevo coche. Eso sí, claro, tengo tanta pasta. Bueno, tanta pasta, como si tuviese ahí, no sé, millones, ¿no? Pero no. Me refiero a que tengo la pasta para comprar dos coches que tengo en mente. Dos de los coches que puedo acceder ahora, si no me equivoco. Y es que, por ejemplo, tengo uno en mente que es el... Bueno, este es el primero que tengo en mente, el Mitsubishi, el Evo de 2008. Y el siguiente es el M3 46, como veis, para tunear como el Most Wanted, el típico M3 de Most Wanted. Y tengo otro en mente que no pensaba que podría acceder, pero me parece que me llega el dinero... Aquí, 49.000. Y tengo 50 y pico mil, así que me llega... Y tengo dudas porque, claro, yo estaba pensando en el M3 por el dinero, pero ahora me llega también para Skyline. Entonces, vamos a ver especificaciones. De 0 a 100 en 4,79. ¿Vale? ¿Qué es eso? Una cuarta de millas por hora o kilómetros por hora. 13,26,177. Ah, vale, entiendo. Vale. Velocidad punta 249 y caballos 327. Vale, 327, 249 y 479. Vale, vamos al M3 un momento. 436. Más rápido. 249. ¡Ostras! Es más rápido. 338 caballos. ¡Ostras! Pues el M3 supera al Skyline de serie, me refiero. ¡Ostras! Vaya sorpresa, porque es que el Skyline es que uno de los coches que más me gustan. O sea, ya sabéis, el de a todo gas 2, el Skyline. Que, bueno, lo voy a tener sí o sí, pero me refiero que... ¡Ay! Pues me pillo el M3, o sea, me... Venga, vamos a pillarnos el M3. Es que si es más potente y vale menos, pues vamos a pillarnos el M3. Así que comprar vehículo... ¡Ahí tenemos! ¡Sí, señor! Nuestro nuevo vehículo, por fin. Ahí tenemos. Seleccionar coche, por supuesto. Armando una colección. Oh, yeah. Sí, señor. Tú te quedas un poco ahí apartadico, ¿vale? Vale. M3, personalizar estética. Espera, ajustes de manejo. Yo, en vez de individualmente, voy a ir directamente a derrape, ¿vale? Vamos a ir directamente a derrape. Pero vamos a dejarlo ahí, más o menos, ¿vale? Ganar dirección, asistencia de frenada de derrape. Ah, sí, más o menos, confirmar, ¿vale? Me gusta más incluso las carreras normales hacerlas derrapando, ¿eh? Prestaciones, estética. Ya que también soy nivel 20, he desbloqueado un montón de cosas estéticas, ¿vale? Los faros había desbloqueado en el... Había desbloqueado en el nivel 20, ¿eh? Vale, la altura, vamos a bajarla, ¿vale? Inclinación, ancho, vale, esto vamos a dejarlo neutral, confirmar. ¿Esto qué es? El splitter, vale, ok. Por ahora el splitter vamos a dejar. El parachoques. ¿Solo tengo esto? ¿Qué coño? ¿Por qué solo tengo esto, tío? Vaya, timo. Yo que había venido emocionado, tío. No jodas, tío. Que no tengo nada. Bueno, pues, joder, es que no tengo nada. Vaya mierda.
Vaya mierda. Vale, supongo que si le damos pintura y diseño, biblioteca, sí. Tendencia, a ver. Sí, sí. Evidente. Era muy, muy evidente esto. Vale, esto, a ver, mover, opciones, descargar. ¿Se puede descargar esto ahora? A ver, aquí tenemos otro, pero este, sí, este es mucho más parecido que este, sí, sí. Vamos a este, a ver, joder. Muchísimo más parecido es este, ¿eh? Luego abajo tenemos otro. No, no. No. No, el primero es el mejor, ¿eh? Luego hay bastante... espera, ese me gustaba, ¿eh? No sé dónde he visto. No. Me he pasado aquí yo el vinilo, ¿eh? Espera un momentito. Aquí. No, no. Vale, vamos a coger el primero. Eso es. Diseño de descarga y aplicado correctamente al coche. Vale, o sea, que no me han cobrado nada por el diseño. ¿Así? Because yes. Qué guay. Vale, pues vamos a ir a personalización estética. Y vamos a poner... No. Ah, kit de carrocería. ¡Coño! Aquí están. Espera, espera. Este es... No, este es... ¡Ay! Espera un momento, ¿eh? Pero puedo comprarlo, ¿no? Creo que es este, el del vehículo, ¿eh? El del M3, ¿eh? Si no me equivoco, es este. Este no creo que sea. Vale, en el siguiente capítulo, cuando esté seguro, voy a mirar una imagen, ¿vale? Compraremos... No, no, espera, espera un momento. Espera, espera, espera. Un momentito. Mientras hablo aquí, tranquilamente, vamos a buscar aquí M3 Most Wanted, ¿vale? Vamos a comprobar qué kit de carrocería tenía. Pues sí, pues sí. Sí, es esta, ¿eh? Es esta. Espera un momento, a ver si pone algo de... Escribir M3, la combinada... Vale, no. No pone nada, ¿vale? Pues seleccionamos. Comprar. Ah, el alerón también está puesto. Oh, yeah, chaval. Oh, yeah, ¿eh? Madre mía. Vale, vale. Pues vamos a ver, es... A ver, llamada de Travis. El desafío del que te hablé, el de Eddie, de los Insiders, ya están reclutando peña, pero aún no tienes suficiente rep. Derrapa, haz sprints y donuts, hazte voluntario lo que quieras. Sí, tranquilo, pero... tranquilo, hombre. Vale, muy bien. ¿Quieres salir del garaje? Por supuesto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya hemos puesto el kit de carrocería, hemos puesto... Sí, señor. Cuando tengamos el Skyline y el Evo también del Atodo Gas 3, quiero ese Evo, el rojo. Y... Luego también quiero un Lamborghini Aventador, ese me gusta muchísimo. Y luego, ¡guau! Es que hay muchos coches que quiero. Pero bueno, poco a poco, que por ahora no tenemos mucha pasta. ¡Oh! Sí, 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 esto es otra cosa. Esto ya empieza a coger color, ¿eh? Esto ya empieza a coger color, ¿eh? Sí, señor. Vale. ¡Oh, yeah! Sí, señor. Como podéis ver aquí, bueno, han salido un montón de eventos aquí. ¡Ostras! Han salido un huevo. Pero un huevo, ¿eh? De eventos. Pero ya veis que, bueno, los que estaban antes, los que antes de meterme y comprar y que me llamase Travis y todo esto, antes no había tantos. ¡Joder! Es que han salido un montón ahora, chaval. Han salido un huevo. Vale, aquí tenemos... A ver, un momento. Vale. Muy bien. Pues bueno, eso, que han salido un montón de carreras, pero que todas las carreras que tenía accesibles he repetido una y otra vez para subir de nivel y conseguir pasta. Pero nosotros en estos vídeos vamos a ir directamente a lo que nos concierne. Y este es el primer evento que quiero ir. Porque el otro día, si recordáis, hicimos este evento y no podíamos derrapar, no podíamos ganar, es que no había manera de ganar. Y hoy venimos con... Vamos, hoy venimos con buen nivel, con buen dinero, con un coche nuevo, un cochazo y a derrapar a saco. Espero que controle más o menos bien el coche. ¡Ostras! Es que esto da otro respeto, ¿eh? Este coche, ¿eh? Es así, es así. ¡Oh, qué bonito, tío! Vamos allá. 35.000. A ver. Vale, accederá mucho más rápido este que el anterior. Como podéis ver... Ah, derrapa mucho, mucho antes, ¿vale? Tengo que pillarle un poco a este coche. ¡Guau! No derrapa tanto como el otro, ¿eh? Pensaba que derrapaba más. ¡Ay! El otro derrapaba más, ¿eh? El otro derrapaba más, ¿eh? Pues me parece raro, ¿eh? Porque este es tracción trasera, este coche, y no sé. Y encima... Vale, 6.000. Vale, 8.000. A ver si poco a poco podemos ir consiguiendo puntos.
¡Buah! Ostras, voy a bajar el derrape a saco, de este coche, Voy a bajar el derrape a saco. Vale. Ostras, pero solo tengo 12.000. ¡Buah! Poquito me parece, O sea, ahora estoy haciendo unos derrapes bastante guays, Vale. ¡Ah! 22.000. ¡Ostras! ¡Uf! ¡Uf! Yo creo que voy a tener que entrar. Y sí, voy a mandar todo a la parte. Sí. ¿Cómo que misión completada? Tío, voy a intentar pasar desapercibido un tiempo. Creo que iré al garaje o algo así. La poli no deja de dar. Nos vemos. Vale. Yo voy a ir al garaje un momento. ¿Espera? ¡Oh! Menos mal. O sea, tenía poca batería y se me ha olvidado poner a cargar, con lo que me viene perfecto esto. Me viene perfecto. Vale. Así. Que no nos pase en mitad de carrera. Que si no nos jode toda carrera. Vale. Muy bien. Cogemos esto. Reglajes. Ajustes de manejo. Eso es. Y vamos a bajar. Sí, sí. Ahí. Vamos a bajar a saco. A saco, ¿vale? También le voy a meter nitro. Que, a ver, compra piezas de tu coche y así mejoras tus prestaciones. Aumentarás tus opciones de ajuste de manejo. Cada tu coche y prestaciones. Vale, antes de comprar, consulta la estadística. Vale, perfecto. Lo que quiero es nitro. Nitro. Porque para salir en algún sitio, inducción. Esto será nitro, ¿no? Inducción forzada, supongo que sea. Encendido, de serie. EQ, bloque de motor. Vale, culatas. Joder, hay un huevo de cosas, Ahí está, vale. 2000 y pico. Vale, ¿esto qué es? A ver, un momento. Se trata de un nitro rellenado por tiempo de baja capacidad que se rellena con el paso del tiempo, ¿vale? Se trata de un nitro rellenado por acciones de baja capacidad. Se pueden rellenar con acciones de conducción de derrapes, ¿vale? Nitro rellenado 4,5 kilos. Se trata de un nitro rellenado. Se puede rellenar con acciones, vale, perfecto. Y este es. Ostras. Espera un momento, espera. Vale, desbloqueo en el nivel. Vale, entonces igual le pongo este. Venga. Nitro puesto. Así. Es que lo que más me jode es que estos coches aceleran un poco lento. Entonces, los derrapes se suelen coger más con velocidad. Entonces me jode a veces que no tenga velocidad. Así que venga, con el nitro. Y además hay eventos que necesito nitro. Así que me va a venir perfecto. Vamos allá. La gincana implica estilo, pero no puede ser lento. Hay un límite de tiempo. Así que todavía no hemos entrado en lo que es la lista de corredores oficiales. Simplemente estamos haciendo unas misiones todavía. Pero creo que en el nivel 25 es cuando nos metemos en esa lista, Así que voy a ir primero. ¿Eh? ¿Ha desaparecido? No jodas. Ha desaparecido el evento de este. Joder. Y no he superado, tío. Mierda. Bueno, vamos a ir aquí primero, ¿vale? No, espera un momento. 13.000, 4.000, vale, perfecto. A ver si podemos subir en un par de capitulitos al nivel 25. Con misiones principales supongo que irá mucho más rápido. Ahí, por ejemplo, tenemos más reputación que las misiones secundarias. Con lo que, a ver, vamos a ver poco a poco si podemos ir subiendo. Ahí. Este es el de la tía, el de Amy, me parece que se llama. Entre los dos primeros, vale. Vaya, dichosos sean mis ojos y te has decidido aparecer. Vamos, ahora tengo otro coche, Vale, ahí tengo el nitrógeno, sí señor, ya lo veo. Vamos. Ahí. La conducción es un poco distinta de un coche a otro, pero... Ostras, ahora se va un poco demasiado, Tengo que... El reglaje tengo que controlar un poquito más. Vale, pero joder, ahora las carreras son mucho más fáciles con un coche más potente, Son mucho más fáciles, ¿Por qué no tengo nitro? ¿Por qué no tengo nitro?
Ah, sí que tengo, pero... Si va súper despacio, tío. Vamos. Vamos. Venga, que te tengo. ¡No! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Ah, coño! ¡Que es de rapes! ¡Cago en la leche, que no es ganar! ¡Me cago en! ¡Que es de rapes! Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. He quedado primero, ¿no? Es de rapes, tío. Vale, vale. Es que no... No tenía ni idea, tío. Bien, bien. Qué guay con el coche, ¿eh? Muy guay con el coche. Vale. Vaya, qué forma de tomar las curvas. Hacía mucho tiempo que no veía tanta calidad. ¿Sigue así? Claro que sí. Claro que sí, vaya forma de tomar las curvas. Muy bien, ya que hemos hecho esta, vamos a ir un momento aquí. Equipo, haz pruebas de equipo. Vale. 4000, sigue la ruta y derrapa a alta velocidad. Perfecto, pues vamos allá, vamos allá. Muy bien, muy bien. Ahora ya todo tiene mucho más sentido. Ahí con el derrape y con todo el reglaje, con otro coche, con más velocidad. Todo tiene mucho más sentido. Sí, señor. Vale, empezamos este evento. Luego, si veo que os gusta y todo esto, pues igual haremos directos, pues con. Pues eso, pues con gente y tal. Haciendo carrerillas. Vale, dejar que me acostumbre un poquito al coche, porque es un poco diferente al anterior. Y con el anterior ya he metido unas orillas ahí haciendo carreras y ya he estado un poco acostumbrado. Ostras, esta carretera es infernal, tío. Es infernal esta carretera, tío. Tiene el mismo coche que yo, tío. Pero el mío mola más. Vale. Simplemente hay que quedar primero o hay que ganarle en derrape. ¡Ay, no me cuenta, tío! Vale. Tengo que llegar a 15000, tío. Vale, venga, vamos, vamos. ¡Buah! Es chungo, ¿eh? Este derrapa peor que el anterior, ¿eh? Tiene muy poca velocidad. El anterior coche tenía muy poca velocidad, pero derrapaba mejor que este, ¿eh? ¡Buah! Es jodido derrapar con este. Tengo que usar el freno mano. Con el anterior, con el freno normal, bastaba. Sí, pero aquí... Aquí voy a tener que usar... ¡Ay! Coño, que no te he visto la llamada, tío. Ahora te cojo. Ahora te cojo. Vale, 7000. Tenemos la mitad, espero que... Joder, si se acaba ahora el evento. ¡Ay, he conseguido! ¡Wow! En el último momento, chaval. En el último momento he conseguido. Ahí me le he dado un nitro ahí derrapando y... ¡Ostras! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Muy bien, muy bien. A ver si me llama. A ver si me llama. Misión superada, perfecto. Esta carrera ya he hecho. Con lo que... ¡Wow! Es que conducir este coche es la leche, ¿eh? Conducirlo con gráficos buenos es la leche. Vale, vale, lugar actualizado. También vamos a llamar en un momento. Vamos a llamar a nuestro mensajes. A ver. Colega, vale, tanta poli me está complicando. Esta me ha llamado, ¿no? Voy a ir a derrap. Vale, esta no. He llamado la
Manu, no, Emmet, aquí, esto, sí. ¿Esta tenemos que repetir? Hola, ¿qué tal? Estoy mirando las paredes y oigo voces. Necesito ver la cara de una persona. Vamos a quedar a echar una carrera o algo, pero no te rajes. Nos vemos. Ok, pues tenemos otra vez unas cuantas ahí carreritas en mi tuneado, Manu estilo. Vale, perfecto. Pues vamos a donde Manu primero, por ejemplo. Por ejemplo. Muy bien, está guay, está guay. Vamos a hacer misiones principales y supongo que cuando lleguemos al nivel 25, pues aparecerán los nuevos esto. Los nuevos... a quien tenemos que enfrentarnos. Entonces igual, no sé si subir al nivel 24 con fuera de cámara, que tampoco es... No hay mucha distancia, no lo sé. Ya lo veré, ya veré. Vale. Ah, vale, estos son los que... termina entre los tres primeros. Ok. Vale, voy... Hostia, voy quinto, me cago en la leche. A ver, quita, por favor. Uf, voy mal, voy mal. Vale. Joder, quinto todavía, me cago en la leche. Vamos a ponernos primeros con nitro. Ahí estamos, perfecto. Es que el nitro, joder, te ayuda un huevo, Voy. Quinto grado, me cago en la leche. No hay manera, No hay manera. Menos mal que tengo un coche mejor ahora, porque si no... Joder. Me han cerrado toda la curva, tío. Me han cerrado toda la curva, tío. Venga. Venga, vamos. ¡Ey! Vale. Vale, voy cuarto, 24.000 puntos. Aquí tengo la mía, Aquí tengo la mía, solo. ¿Cuánto me han dado? ¡Oh, primero! ¡Sí, señor! Esa era la mía, esa era la mía. Perfecto. Vamos allá, vamos allá. Joder, venga, vamos, vamos. El nitro no es demasiado exagerado. Pues esa parte está guay. Vale, 47.000, vamos, vamos. Vale, 53.000, vamos, 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 que podemos. Estamos últimos, pero no pasa nada, no pasa nada. Vale, 2.000 más. 55, venga, vamos, vamos. Ya está, no está, todavía hay curvas ahí importantes, Adelantamos a estos. Vamos, dale, dale, a tope. Venga, vamos, adelantamos a este. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Vale, 79.000. Buah, tía, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. 19. ¡Guau, chaval! Si me ha contado esa última, no sé cuánto tendremos, pero a ver, ¿nos ha contado? 91.000, chaval. Ahí, con estilo. Sí, señor. Muy bien. Vale, 21. Sí, señor, nivel 21. Muy bien, muy bien. Nivel 21. Y a ver si nos llaman ahora por teléfono. Eso es. Chico, lo estás clavando. ¿Y yo? Yo estoy echando la pota aquí. Tú sigue, tío. Y no esperes a este pobre hombre. Muy bien, muy bien. Así que nada, vamos a dejar este capítulo aquí. Ha sido un capítulo muy, muy bueno. Porque hemos conseguido todos, hemos ganado todos los eventos. Hemos tuneado el coche, hemos comprado, bueno, hemos hecho un montón de cosas. Así que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, un like, favoritos, agradecería muchísimo. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!